Hasta el pasado 8 de marzo, el máximo órgano legislativo del país ha recibido 298 proyectos de ley presentados por los legisladores. La mayoría de ellos, 292 proyectos de nuevas leyes o enmiendas. Su objetivo es impulsar el desarrollo de alta calidad de China. De estos, 81 proyectos se centran en el fomento de nuevas fuerzas productivas de calidad y 177 se refieren a planes legislativos ya elaborados por el Comité Permanente de la APN. Este año el número de proyectos de ley ha aumentado ligeramente en comparación con el año pasado y su calidad ha mejorado aún más. Los diputados han practicado la democracia popular de proceso completo, manteniendo estrechos vínculos con el pueblo y recabando sus opiniones a través de investigaciones sobre el terreno y otros medios. Más del 70% de los proyectos de ley se elaboran sobre esta base. Más de la mitad de los proyectos de ley llevaban adjuntos proyectos de textos legales, sentando una base sólida para que los diputados sigan participando y desempeñando un papel en el proceso legislativo de cara al futuro. Los diputados también han presentado más de 7.000 sugerencias. Una de las prioridades es fomentar las industrias emergentes y futuras, mejorar la gobernanza digital e impulsar la economía digital. También se ha dado prioridad a la optimización del entorno empresarial y al impulso de la inversión efectiva. Otros ámbitos clave han sido la revitalización de las industrias de las semillas, el avance de la revolución energética, la mejora de los servicios de atención a las personas mayores y la creación de una sociedad favorable a la natalidad. Los comités especiales pertinentes de la APN informarán al Comité Permanente para examinar los resultados de los proyectos de ley presentados por los diputados. CGTN en español.